El día de hoy me vine a un restaurante, café. Una señora, una dueña de ese lugar, me contactó y me dijo que quería poner a prueba una de sus excelentes empleadas. Pero yo voy a llegar y comportarme un poquito, bueno, no poquito, súper mala onda. Aquí tienes, amigo. ¿Algo más? Yo estoy, a ver, espérame. Oye, te pedí uno blanco, ¿no? ¿Y por qué me trajiste uno oscuro? La neta, está muy frío. Oye, no, ¿sabes qué? Mejor déjamelo aquí. La neta, tengo un chorro de prisa y no sirves para nada, mija. ¿Ahora sí ya? Sí, aquí está. Listo. Ay, a ver si esto ya está bueno, a ver. Hola, buenos días. Hola. ¿Ocupas que te deje el menú o ya sabes qué ordenar? No, déjamelo ahí, por favor. Claro. Gracias. Vuelvan unos minutos. Sí. Bueno, pues ahorita voy a pedir algo y recuerden que la estamos poniendo a prueba. La voy a desesperar. Parte del plan, pues la voy a tratar un poquito diferente. Vamos a ver cómo se comporta, a ver cómo reacciona. Pero recuerden que me voy a portar un poquito pasado de lanza. ¿Ya estás listo? Oye, ¿por qué aquí no tienen chocolate así como con bombón y todo ese rollo? Ah, es que no lo tenemos en el menú. ¿Y no me lo pueden hacer? Pues puedo checar, pero no creo. Es que no contamos con los bombones, amigo. ¿Y por qué no tiene chocolate blanco? Sí, de hecho sí tenemos ahí, ¿ves? Chocolate blanco, chocolate mexicano. Sí, ese no lo he visto. Y sí está bueno, la neta, el blanco sí, no sabe, así como que medio amargo. Pues te le podemos poner el azúcar. Ah, ok. ¿Qué tipo de azúcar usan? Tenemos Esplenda, o natural, sencilla. Ah, ok. ¿No tienes una que es así como más, como más rocosita? No me acuerdo cómo se llama. Azúcar morena. No sé, pero bueno, pues tráemelo así y ya veo si le pongo azúcar o no. Okay. Por favor. ¿Retiro el menú? Sí, llévatelo. Todo. Está todo feo, no manches. A ver, espérame. Oye, te pedí uno blanco, ¿no? ¿Y por qué me trajiste uno oscuro? Es que, obviamente no. No, tráeme otro, no, tráeme otro, porfa. Es que eso se ve así como oscuro, ese chocolate oscuro. ¿Blanco? ¿Cafeína? No, un chocolate blanco. Oye, pero no lo has probado, ¿no quieres probarlo antes? A ver si. Oye, aquí, a ver. Sí, pues es que puede ser estado de otro color, pero. Específico. Sabe como. No sé, como oxidado, se ve muy feo. No, tráeme otro, no sé, no, tráeme otro, pero tráele como, ponle más azúcar, no sé, esa que te digo. Tápalo bien porque, pues, no, sabe muy feo, la neta. Mira, ni siquiera tapa bien. Ah, no, ya tapó. Entonces, ¿una o dos de azúcar? Tráigamele 3.5 de azúcar. Okay. 3.5. Pero córrele, porfa, porque tengo prisa, tengo que ir a llegar a una junta ahorita. Los saludos, amigo Rodolfo Villanueva, y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos, así es que jálense, córrele, y también no se les olvide seguirnos en Somos EDC, corran, jalados, please.